Okay. There you go. Thanks. All right. Okay, I like it that way. It goes that way. There we go. Okay. Well, I forgot to give you some homework last night. Uh, se me olvidó ayer daros uh, deberes. one of them would have been. You know de ellos hubiera sido and you should laugh now that if you woke up this morning. of course, we don't ever think, if i'll wake up in the morning, <coughs> why? because we believe we're permanent. Porque por supuesto nunca pensamos, oh, me we think, of course, i will wake up in the morning. so you should have thought when you woke up in the morning. Entonces, lo que tendrías que haber pensado al despertarte... Oh, por la my mañana, God, I'm still alive. I can't believe it. <coughs> decir, wow, Dios mío, todavía estoy viva. Eh, no lo puedo creer. Because, you know, the, the main reason... We'll talk about this this morning. ¿Por qué? Sorry. We'll talk about this this morning. Hablaremos de esto esta mañana. For the Buddha, para el Buda, the main cause of how come the breath is still going in and out. de eh, of, of la eh, principal causa de por qué eh, la respiración todavía entra y sale is there, is our of past es nuestra acumulación mm. en el pasado de la moralidad y esto hablaremos del karma mm. eh, de esto esta mañana yeah. que está también eh, vinculado con el tema del maestro espiritual We've only got three hours today, haven't we? Uh, no, we have uh, until two o'clock. We have That's now it. one and a half hours, then break, and then until two o'clock. So only two and a half hours then. <laughs> okay, I better talk very fast. <laughs> Come, tell him. Okay, tell entonces sí, voy a hablar muy rápido porque tenemos solo dos horas y media. Paloma talks sin. as fast as me, so it's really good. Y como Paloma habla tan rápido como yo, no pasa nada. Sí? You can hear. Okay, okay, so let's. Um, Entonces, ahora, por favor, daros cuenta, ser consciente de que todavía estáis vivos. Sentirlo. Yeah. So let's make the most of today. Entonces, vamos a sacar el máximo partido de Listen hoy to teachings. escuchando las enseñanzas de Buda, reflexionando <coughs> sobre el significado, take some tools from it. tomando ciertas eh, herramientas de ello To help me develop my amazing potential. que nos puedan ayudar a desarrollar nuestro increíble potencial so I can become a Buddha. de forma que pueda llegar a convertirme en un no Buddha matter how long it takes. y no importa cuánto tiempo lleve, so that I can be a benefit pero que pueda así beneficiar mm -hmm. a los demás. संगेचरं छंग सौखे छ नामला जान छो बू दी ख्यापू ची जागि छन घेफे सोनाम खी ड्रौला फेनशे संगे द्रोवा शोक संगे छंग सौखे छ नामला जान छो sange chadang, sokye chog nam la, janchu baru dagmi khab suchi, dagi gi pa sonam ki dro penchi, sangye dro pa shog. Okay. So Paloma and I and Steve were just having a chat over breakfast. Esta mañana en el desayuno Steve Paloma y yo teníamos you know, teníamos una una conversación durante el desayuno yeah, about how we you know are Buddhists. respecto como nosotros como budistas y todos tenemos eh, devoción yeah. hacia el mismo maestro al mismo lama you know, and all agreeing y todos es estábamos de acuerdo que incluso que la principal causa incluso de eso was not in this life. no ha sido creada en esta vida It the past. sino que tiene que venir del pasado you know? So this is something we don't think about in the West. Of course we do not. Y esto es algo que, por supuesto, no solemos ser conscientes, no pensamos así en Occidente. We totally believe in the view that we come from mummy, daddy, grandma, grandpa, and going back to those, you know, ape men. Porque... Ape men? Eh, you know, ape men. You know, this one. You see eh, the pictures, these yes, blokes okay. looking like monkeys. Okay. Entonces, eh, <laughs> porque todos creemos que venimos, estamos creados de nuestro papá, nuestra mamá, y todos nuestros ancestros, hasta el hombre mono. And in general we can see with all the scientific findings there's not much there's not much explanation for why people do what they do why Hitler why Mother Teresa you know it's just a great big question mark isn't it y Taking por supuesto, that model from the point of view there is not much explanation for why people are as they are do what they do like Mother Teresa or mm. like any other person So you know here we're dealing with Buddha's explanations But here we are talking about the explanations according to Buddhism Y en cierta forma, eso de lo, eh, de lo que el budismo habla del karma parece como esa cosa extra que no importa, eh, no es relevante el, el yeah. hablar de ella o reflexionar. But from the big picture point of view, Pero si tenemos una perspectiva más amplia, budismo es karma. El budismo básicamente es That's sobre mean, el karma. De hecho, eh, la ley del karma es la explicación del Buda de cómo funciona todo, de cómo funciona el universo. And without even having a reasonable understanding of it. Y sin tener una comprensión razonable del mismo, doesn't really make sense, you know? entonces el budismo no tiene sentido. Which means we have to have this courage to take again, like I keep saying, take it as our working hypothesis. Y como repito a menudo, tenemos que tomarlo como una hipótesis de trabajo. You know, I think there's a very strong um, tendency in our you know contemporary, modern, technological, scientific, intelligent world. Hay una tendencia en nuestro mundo científico, inteligente y contemporáneo. That reincarnation is a stupid, idiot idea. You know, what an idiot idea! A hippie, trippy, ridiculous. es una idea estúpida y ridícula ah. well it's the way buddha it. it's, it's 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 you know it's a very it, uh, okay let's talk about it Okay, vamos a hablar un poco. So karma, have cuando hablo del karma, estoy hablando de la mente. Plays out in minds. Porque el karma tiene lugar en la mente. Like some big stick Y no tiene nada que ver con ese palo que te golpea cuando haces las cosas mal, que es un poco la idea que tenemos. The law of karma. La ley del karma. For the Buddha, it's a natural law. Eh, es una ley natural que el Buda simplemente la expresó. He didn't make it up. No se la inventó. He didn't it. No la creó. He's not no especuló. He has it to be so. Simplemente es lo que observó que era. Like a Como un científico. Yeah. So we need to it, really. Entonces tenemos que es fundamental yeah, yeah. que comprendamos so la the, ley look, del karma. Karma, just in general, the Sanskrit word means, I think, means action. Entonces, en general, este término karma es un término sánscrito que quiere But decir acción. First and foremost, what it is referring to is called mental action. Principalmente refiriéndose a la acción mental. Now that means intention. Y eso quiere decir intención. The, the bare bones: I will do that. I will speak that. I will say that. I will. That's intention. Intención, es decir, yo haré esto, yo diré esto, yo actuaré de tal forma. Eso es intención. The thought is the first thing. Y lo primero es el pensamiento. No, we don't think that. Pero normalmente no pensamos eso. We come into this life and it's all what we call instinct. Eh, eh, en esta vida eso le llamamos como instinto. You know? Well, for the Buddha, that's just because we have programmed ourselves so powerfully in countless past lives in these habits that we can just do them naturally now. Eh, como diría el Buda, es, esto realmente es como estar. Eh, nos hemos venido programando desde mm. incontables vidas sin principio y por eso en esta vida estamos actuando de determinada forma. So, okay, karma first and foremost starts with the thought, Entonces, the mind. Karma the mind. empieza eh, con un pensamiento en la mente. And then in many of the things we can see, the, the 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 wishes of the thoughts are carried out by the servants of the mind, which is the body and speech, right? ¿Will you mind to repeat, please? So the first thing is the thought. Yes, la primera. And then the, the wishes of those thoughts are y, carried out by the servants of the mind. Entonces, Basically, the the body and the speech, they're the servants y, of the mind. They have no power from their own side. Y entonces los deseos de ese pensamiento eh, los ejecuta son actuados por la propia mente por sí mismo no no actuarían si no vienen de la mente. The body and speech are nothing. That is physical, el cuerpo you know? y la palabra no es nada, es algo físico. In the, in the West we think Aunque en Occidente pensamos que lo es todo. Hacemos know? que el cuerpo nuestro jefe. The mind is the boss. Pero es la mente el jefe. So. But without understanding Buddha's explanation of it, well, this doesn't make any sense. Entonces, sin, ten, sin comprender la explicación del budismo, esto no tendría sentido. So, as we know, Buddha is saying that every our mind, think of it as a river of... They use the term mental continuum. Como todos eh, podemos saber, cuando se habla de la mente en el budismo, se habla del continuo mental. Well, you know, I like to call it a river of mental moments, you know. O como me gusta a mí llamarlo, un río de momentos mentales. So this moment of whatever goes on in my mind... Entonces, ese momento de lo que quiera que está teniendo lugar en mi mente It has to come from tiene que venir de un momento previo de esa mente. Y así podemos ir hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás. If we memory, si tuviéramos una memoria perfecta podríamos llegar a retroceder hasta, hasta ese primer momento de la concepción. So the Entonces, el, you know, el segundo anterior de la concepción de you know, el, el óvulo estaba en el, en el en el vientre de la madre. The sperm was in daddy's body. Y el esperma estaba en el padre. Estaba esa la conciencia, esa conciencia de continuos mentales. Entonces, Ese momento de la conciencia previa a ser concebido necesariamente tenía que venir de momentos previos. And the first moment of conception in the mother's womb of the consciousness has to come from a previous moment of that very consciousness. Es decir, ese primer momento de conciencia en el óvulo fecundado necesariamente tiene que venir de un momento de conciencia anterior. Not more than a few weeks before that. Y, no, y unas pocas no muchas semanas anterior a eso podríamos eh, como seguir el rastro de esa continuidad yeah. mental hacia la vida anterior and back and back and back. y así hacia atrás hacia yeah. atrás So in the West, we track it back through the bodies, you know, back to evolution and things. En, en Occidente, se rastrea, se investiga pues, el, el origen o, o la formación del cuerpo. But the main point for the Buddha is the consciousness. Pero el principal punto del budismo mm. es la conciencia. Mm. So basically, Buddha is saying that every millisecond of what any mind is doing... Básicamente, lo que el Buda dice es que cada milisegundo de lo que nuestra mente the hace, thoughts, los thoughts, pensamientos, you know, of thoughts. hay millones de the pensamientos. You know? Hay millones de pensamientos, incluso en Occidente se dice que son eh, miles de pensamientos en un segundo. Agrees with that. Sorry. Agrees with that. Y el Buda está de acuerdo con ello. So every millisecond of those thoughts, Entonces, cada milisegundo de esos pensamientos, all highly complex, eh, que, es todo, que es, son muy complejos, All supported by other thoughts and other conditions están todos como eh, apoyados por otros pensamientos y condiciones is constantly leaving seeds in the mind impressions or i like the concept of programming our mind y están todos esos momentos, esos pensamientos están dejando huellas en nuestra conciencia que a mí me gusta expresarlo como que están mm. programando nuestra experiencia en nuestra mente so basically what you're saying every, you know every action that's called every action that's called mm. negative eh, y básicamente, como dice el Buda, cada acción que llamamos negativa y vamos a ver qué quiere decir exactamente de acuerdo al Buda, a in the mind, necesariamente deja una huella en la mente but, you know, is que es alimentada ripens, y finalmente madura as experiences of suffering. como una experiencia de sufrimiento in that mind. en esa mente, in this body or body, en este cuerpo o en otro, no importa. In every millisecond of a virtuous action. y cada milisegundo de una acción virtuosa, you know, which be an of body and speech, Que será una acción de cuerpo y palabra, compelled by a positive, a virtuous eh, impulsada por una eh, motivación virtuosa, mm. pues necesariamente deja una, una semilla en la mente, programa la mente, en el futuro para madurar en el futuro. Como experiencia de felicidad en esa mente. Now, Buddha says, this is a natural law. Y el Buda dice que esto es una ley natural. Y eso es muy difícil de escuchar para en nuestras mentes. Porque estamos adictos a esa visión dualista de premio y castigo. That's understandable. Y es comprensible. That's the view in our world. Eso es como se ve en el mundo. And it's our y es como nuestras religiones lo I'm ven. Being critical, looking, it's crucial no es cuestión de ser crítica, pero es importante de comprender este punto. You know, Tengo un amigo sacerdote He y que me dice, oh, Robina, me, encanta, me encantaría que en la próxima vida encontrara el budismo tibetano. We have very nice Tenemos conversaciones muy interesantes. Y le pregunté a, a mi amigo sacerdote, dice, dime la definición Or de pecado. Action, de pecado o de acción right. negativa. Simple, he said. Y, y dice, sí, muy sencillo. It's doing what God said not to do. Dice, pues, eh, hacer lo que Dios te, te, no quiere que hagas. Now, my house when, little, when I'm a little girl y cuando yo estaba cuando era una niña y vivía todavía en mi casa con mi And madre. Said, do y mi madre me decía, "No hagas eso." Of course I'll say why not. Por supuesto, lo primero que yo soltaba era, "¿Por qué We no?" We know her answer. Y sabemos perfectamente por qué, lo que iba Because a responder. Because I say so. Y la mamá te decía, "Pues porque lo digo yo." Now, that's our view of morality. Y esa es nuestra visión de la moralidad. You know, es it's something that someone else from above there, the police, the mummy, the daddy, the god, entonces, ¿cómo pensamos en la moralidad? Pues como ese sistema de reglas que la mamá, el policía, Dios, eh, los diferentes estamentos te dicen que no tienes que llevar a cabo. Entonces es muy importante que comprendamos we este really punto, want to be a si queremos realmente ser budista. Sí. Well, for the Buddha, morality Buddha, or immorality la has got zero to do with who tells you to do it. Because when we have that dualistic view, you know, when I do what mummy says, si, cuando yo hago lo que I really wanted her to, to praise me. Eh, sorry? I want her to praise me. Eh, entonces quiero que me alabe. And that's my, that's my reward, isn't it? Y esa es como mi recompensa. Y entonces me estaré eh, triste si no recibo esa recompensa. Oh, I was a good girl. Y digo, pero bueno, si yo he comportado reward. bien, pero no me ha dado recompensa. So we think being good brings reward. Entonces normalmente pensamos que si bueno, try recompensa de ahí fuera. ¿Y entonces qué sucede si la mamá no te ha visto hacer las cosas eh, que oh. no debes de hacer? Oh, good, I got away with it pues te alegras un montón de decir wow fenomenal we, lo he logrado hacer you know, we do not want to be seen to do naughty things we don't we we do not want to be seen to do naughty no things no queremos que se no, que nos vea hacer cosas que no están bien hechas for the border this is childish pero para el Buda esto es infantil. Like going to the es como ir al médico. Y dice: "No you might get cancer". Que te dice: "No fumes porque puedes tener cáncer". So you go home, vas a casa. Oh, the doctor, can't see me. Y dice: "Bueno, el doctor oh, me conoce y, y empieza a fumar. Y, That, that's how stupid. That's how. That's No vas a tener cáncer. Entonces eso es estúpido. Y ese and es and el concepto equally, de moralidad que tenemos. Yeah, and equally, when the doctor says, "Don't smoke, Rubina, you might get cancer." Eh, sorry. Equally, eh, igualmente, que el doctor te dice no fumes porque vas a. No diríamos, bueno, ¿quién es usted para decirme lo que tengo o no que hacer? I'm for their Estaremos eh, preparados para el consejo que nos diga el médico. Pero si escuchamos que, por ejemplo, el Buda nos dice vas a ir a los infiernos si haces cosas que están mal, como Jesús, so pues no nos gusta, lo odiamos. Nos parece como que es el, el demonio. Pero si la enseñanza cristiana es adecuada, eh, entonces te parece como un castigo. Porque Dios es el jefe. Pero en, el, en la visión budista, el Buda no es el jefe. Él no se lo ha inventado. No, cre no ha creado el universo. No ha creado las reglas. He Te dice, esa so a es una Dice, la moralidad es una ley natural. Really y eso lleva tiempo a e interiorizar. Y esa es la esencia del significado del karma. Buda dice que cualquier cosa que los seres... Piensen, digan o, o hagan Just de forma natural. That están programando esa conciencia y esas semillas by that mind, eh, plantadas por esa mente van a traer sus resultados específicos en esa mente. So you could really say, says we y en, de, en ese sentido podemos decir, como Buda afirma, que nosotros nos creamos a nosotros mismos. ¿Qué debe traer? Y qué visión eh, trae esto? It would stop pues eh, cortaremos con Blame, esa concepción de víctima, anger, de culpa, enfado. It would stop that eh, cesará por completo esa concepción. That view Porque esa visión conlleva el, el ser eh, como completamente responsable. Yeah, a responsibility. I'm the boss. Yo soy el jefe. I'm experiencing the fruits of all my past virtue Yo estoy experimentando los frutos de mis virtudes del pasado. All my past Y de mis acciones negativas o, o la no virtud del pasado. But we only ever hear We only ever hear karma in terms of negative. Cuando escuchamos el karma, solo lo escuchamos, lo contemplamos en términos yeah. de negativo. Y eso es algo como que nos impacta. But just now, here in this room right now, Pero, por ejemplo, el estar aquí ahora sentados en esta yeah. habitación, this of seconds, en esta serie de segundos, es apacible. You know the, there's no mold dripping out of the ceilings. There is no... Mold dripping out of the ceiling. no hay humedad que caiga del techo. No, no hay ruidos fuera que podamos escuchar. No one's on you, you. Nadie está saltando sobre ti y agrediéndote o asesinándote. Razonablemente mm -hmm. tenemos desayunos. Hemos desayunado. Nos hemos levantado de una cama. No hemos estado durmiendo We en la calle. Take it for y todo esto nos parece como regalado. You, so Pero digamos que en un momento determinado una persona eh, te agrede y te we'll, empieza a gritar. We will ask why did this happen. Nos preguntamos por qué pasa esto. Like I say, and it's really true. I've never yet had any person ever ask why do good things happen. Why do good things happen to me? We never ask that question ever. Como a menudo digo. Nunca he tenido una persona que me pregunte cuando le pasan las cosas buenas, me, que me diga, ¿por qué me pasan todas estas cosas buenas? En ningún momento nadie ha mostrado esa preocupación. But the bad thing Pero en el segundo que algo malo sucede, We do, it decimos, ¿por qué sucede? Now, this point alone is very y y seems este to punto me. por sí mismo es fascinante. You know, if you are a totally si eres un eh, cristiano con devoción, you would have an Tendrás una respuesta. And that would make you y eso eh te dará paz. It's God's will. Sorry. It's God's will. Y es porque es la voluntad that, de Dios. This is the most sublime teaching. Y esta es la doctrina más sublime. If you really do have faith in a creator. Por, es ¿Para esa persona si tú tienes fe en el creador? Who is superior? Que es superior. Who has a plan? Que tiene un plan. Then excuse me, back off and mind your own business and accept. Entonces, por supuesto, te, te desentiendes de tus propias historias porque, y, y confías a él plenamente. That's an y es una respuesta increíble. Recuerdo recientemente cuando uno de estos aviones cayó yeah. en el mar eh, en <coughs> Malasia. and everybody you know they see the photos in the news Veíamos and they see the photos de los familiares destrozados well, llorando One, one, one set of parents whose daughter had been was killed in the plane pero un, un, unos padres cuya hija se había ahogado they were mostly muslims eh Sophie, Eh que la mayoría de ellos eran eh musulmanes. You know, how do you feel about the death of your daughter? Le preguntaron cómo sentís por la muerte de vuestra hija. She to God and he has taken her back. We are content. Y dijeron que okay, ella pertenece a Dios y se la ha llevado, estamos That's bien, incredible. lo aceptamos. Wow. Eso es increíble. And look at the consequence. Y mira las consecuencias. Content. Eh, satisfacción. Look at the Western one. Pero la mente occidental, the que, main we in our world, la principal razón por la que sufrimos en el mundo es porque nos hacemos esa pregunta que por otro lado es una pregunta válida. ¿Por qué sucede esto? An pero el mundo materialista no tiene una respuesta. Es ok. Sí, todos los científicos intentan buscar yeah. la respuesta. So the Buddha's, the Buddha's karma. Pero la visión del Buda eh, te diría es por mm. el karma. So the same as the Christian teaching. Lo mismo que las enseñanzas cristianas. Eh, pero en el budismo te dice es debido a las acciones tuyas del pasado. So you don't have the entonces no tienes esa pregunta del por qué. You know why. Porque ya lo sabes. So Entonces you te, eh, aprendes de eso y lo aceptas. Te satisface. Así es como aplicas la visión del karma. Que te va a ayudar a cambiar radicalmente tu vida. Porque como digo, la aplicación exper experiencial del karma. I'm, I'm responsible. It's not blame. No it's grown up. Es haber <laughs> interiormente. Even before you start looking at your mind and dealing with your delusions, right? incluso antes de empezar a mirar en incluso antes empiezas a ver a, a investigar en tu mente y ver todos esos engaños just having the view of karma can make a profound change in your pues, life pues simplemente el tener esa visión del karma va a ayudarte a un cambio profundo en tu vida because what we don't realize now because we so take everything for granted porque, We lo don't que, look at our porque lo que no nos damos cuenta y nos parece como que es algo natural o, o lo damos por hecho que algunas cosas sucedan saying, pero lo que el Buda dice and y que es evidente por esos ejemplos que te he, da, que he dado de cómo se reacciona para un materialista, un the, budista y un, y un cristiano o musulmán es que las visiones, las opiniones y las opiniones las concepciones en tu mente respecto a quién eres y de dónde vienes y por qué sucede esto y aquello las opiniones que tienes en tu mente acerca de esto determinan the way you live your life. el cómo tú vives pero como Lama Zopa dice como ayer mencioné Most on this earth, la mayoría de la gente en esta tierra no, en mundo, no tienen ni idea in their mind plays any role at all no tienen ni idea de que lo que está eh, del papel que juega lo que hay en su mente this is the worst y esa es la peor ignorancia the have for us. la razón por la que los bodhisattvas tienen eh, compasión mm. so beginning to notice all our viewpoints y entonces empezamos a darnos cuenta de ciertos puntos in our mind is a y porque todo lo que hay en nuestra mente es una opinión Every is a cada pensamiento es una opinión and all is some are valid and some aren't. y como el Buda dice algunas son válidas y otras no and our mind sync with, with truth, y el, el llevar a tu mente a ver la verdad valid eh, los puntos de vista válidos valid thoughts, eh, pensamientos válidos, Valid cognitions. cogniciones válidas, they're ones that are necessarily in sync with reality. De, de sobre, they're the los the que I, están en consonancia yeah. con la realidad. And that brings bliss. Y that brings trae, happiness. Eh, felicidad, gozo. It's the disconnect between truth and, and our thoughts that brings suffering. Es justamente esa desconexión entre lo que hay, entre la verdad y el cómo lo vemos, lo que trae el sufrimiento. Okay, so karma. Eso es karma. They use the analogy of seeds and fruits. It's a really nice one. They use the analogy of seeds and fruits. It's eh, a really se utiliza nice one. It's a good analogy. Una buena yeah, yeah. So, okay, there are four, broadly speaking, in this life, there are four ways that our past actions ripen in the present. Eh, y hay como cuatro formas en las que las acciones yes. del pasado, las, creadas, las semillas de, eh, creadas en el pasado, maduran en la vida presente. La primera de esas formas es... Eh, el, el útero en el, en el que nos vamos a, a dirigir. So in our case, en nuestro caso, somos humanos. Womb. Eso quiere decir que no mucho antes de ser concebidos en el útero materno, estábamos en un cuerpo anterior. And this, and this is why, for the Buddhists, death is a crucial time of life. Y Very soon they'll be available in English, downloadable as a PDF, free from FBMT. Muy pronto eh, tendremos disponible eh, en, en, en forma digital, en un PDF, un libro, desde There's la FPMT. by Lama Zerusha about how to help at the time of death, before death, at death, after death. How to help exactly your loved ones, un to libro really de la Mazoparimpoche Rinpoche que nos habla de lo de cómo actuar, it, de lo que te puede ayudar en el momento de la muerte, antes de la muerte, después de la muerte, es decir, qué, qué, qué pasos te, te van a ayudar en todo ese proceso. Y como la Mazopa Rinpoche enfatiza, dice el mejor momento. Para ayudar a, a los seres queridos es cuando mueren. In particular, at the time before they stop breathing, right then, that's in the best time. Ah, ya, yeah, ya, yeah. en, en especial en ese momento en el que dejan de respirar. Because in, there's, there's, you know, there's, there's one in the Vajrayana teachings. There's a description of the death process in terms of eight stages. En las enseñanzas barrayanas se describe el proceso de la muerte en ocho estadios. Pero otra presentación, otro paquete de enseñanzas eh, te habla de los 12 vínculos uh, de originación interdependiente. So, uh, uh, y como la Mazopa Rinpoche dice, eh, esos 12 vínculos están operando eh, continuamente cada milisegundo en nuestra mente. Y algunos de ellos operan, actúan muy intensamente uh, en el momento de la muerte. So the time of death, because of attachment, en el momento de la muerte, debido al apego, y el apego es la causa principal por la que la muerte the, es tan eh, dolorosa para la mayoría the de la eighth, gente, el vínculo número 8 que se le llama And como ape apego, aferramiento, podríamos decir, es un nivel muy fuerte de, de apego, And so obviously what are you what are you attached to what are you craving for what are you attached to y básicamente a qué te estás aferrando? The status quo Sorry the status quo The status quo el status quo, el status quo yeah. en el que estás. What you are right now es decir a lo que tú body, eres tu cuerpo your life to your be yourself tu misma, your beloved your dog your cat tu the thing perro, your tu your gato, money your tus, you know your pension plan tus amigos tus per, las, tus seres queridos tu the, plan de jubilación the stuff that we've identified with 100% all our life. Es decir, eh te aferras a todo eso eh que durante toda tu vida has creído que te ha dado tanta seguridad. Me and mine. Yo y mío. Naturally, in the form And if you've not thought about death in your life, Y si no has pensado jamás en la muerte. Death is a very terrible time. El momento de la muerte es un momento muy terrible. As says, como la not because dice, there's anything to fear about death. No porque haya que temer nada en relación a la It's muerte, natural. es algo natural. It's because we have this intense attachment. Sino por ese apego intenso. And can't stand the thought of dying. Y, y no podemos soportar ni siquiera el pensamiento de morir. And then naturally you add to this the general materialist view that no one has a clue what happens after death. Y porque además eh, está, añadimos esa visión eh, materialista que de, de que nadie sabe qué sucede después de la For muerte. People, la mayoría de la gente lo que ve es como que caes en ese gran agujero negro. No we're terrified. Y, por e y eso estamos tan aterrorizados. To fall into some big black hole? Porque claro que no nos, no nos atrae nada la idea de caer en un agujero negro. You can see the Podemos ver la diferencia si tienes devoción a Dios. Going to porque piensas que vas al cielo. Y entonces no tienes miedo. So this, we have to learn to not be afraid. Es claro que tenemos que aprender a no temer. So of course, the Buddha's view is your consciousness will continue. Y si la visión budista te dice que tu conciencia va a continuar. So you, you know in, in our, so every okay, every millisecond of whatever our mind has ever done since this time. Entonces cada milisegundo de lo que de, de lo que tu, en tu mente, de lo que has hecho durante todas tus, tus vidas yeah. en tu mente Is stored as imprints or seeds or tendencies in our mind. Cada cosa que has hecho en todas tus vidas ha dejado se, se, se han almacenado semillas en tu propia continuidad trillions mental. And trillions and trillions. Trillones y trillones de semillas and every millisecond of our experience y cada milisegundo de tu experiencia is the of those, many of those seeds. es una maduración de muchas de aquellas semillas. So it's like we're bank of of seeds es como que life. vamos eh, cargando grandes eh, sacos de semillas acumuladas en el pasado. Uh, so the time of death, en el momento de la muerte. About the time this craving and then the next one called grasping occur en ese momento en el que surge ese apego y lo siguiente como todavía más intenso ese aferramiento says, that in this book, <laughs> como Pavón Carrimpoche dice y la locita, yeah. that happens around the time when you can still hear and you know manage to put thoughts together That... Ah, es más o menos en el momento en el que todavía eh, la conciencia auditiva yeah. puede escuchar, está todavía funcionando. That craving, porque, to, to this, porque hay un intenso apego a esto. then leads to the next one, even more entonces, powerful attachment, called grasping. Entonces, eso eh, lleva a un nivel todavía más intenso de aferramiento. So, if you've been a practitioner, entonces, si and eres... we can deduce we have been, sí, we sí. can deduce we have been y entonces, si tú has sido un practicante, podemos deducir que okay que lo has you know, sido, then we've thought about death, in pensado, the past life, y que has pensado en tus vidas pasadas en la muerte, we've practiced lots of morality, y has practicado moralidad, the basic level, el nivel básico, specifically, Específicamente, la moralidad de restraint, la moralidad de abstenerte de, de matar, robar, men, eh, una conducta sexual incorrecta, no mentir. Y como la Mazopa Rinpoche dice, y definitivamente practicarla en el contexto we'll de la about, moralidad de los votos, que we'll hablaremos algo más, en un momento. For the Buddha, they're so powerful para el Buda es tan poderoso. Como la Zopa Rinpoche dice, no basta con ser buenos. Vows give so much more power to our morality. Los votos dan mucho más poder a tu moralidad. Entonces, ok, asumiendo, tomando que sí que has practicado esa moralidad so en la pasada, came, cuando llega ese momento de la renacimiento, el noveno eh, vínculo, in our case, en nuestro caso, Rinpoche says, como Rinpoche dice, we must at a human hemos debido de aferrarnos a un cuerpo humano. And as says in this book, y, en su, y en este libro, la mazopa de Rinpoche dice, Even we can see that you know, the of incluso aunque el apego, eh, podemos decir que es la principal causa de sufrimiento, Texto, we can see that you can use attachment for, to, to something virtuous. So, right at the time of death is when you should be right with your grandma, your grandpa, your dog, your, you know, the ant. Right at the time with of them, death. At, the time, at this time, when they're stopping to breathe, is the time you can mostly help them. Entonces es por eso por lo que en el momento de la muerte es el momento crucial para poder ayudar a tu padre, a tu madre, a tu gatito, a cualquier ser que está muriendo this is, this craving and grasping are occurring before you stop breathing porque ese apego y aferramiento empieza a tomar lugar antes de cesar la respiración, cuando tu conciencia burda todavía funciona, y ese aferramiento one, es, lo que, link, es lo que va a activar ese, el segundo vínculo de la independiente, que en nuestro caso es was a powerful Karmic seed. que son todas esas eh, semillas o formaciones kármicas de la moralidad que hemos acumulado And that y eso va a activar las otras semillas que van a hacer eh, la, las otras tres formas de cómo el karma madura todas esas eh, semillas kármicas que forman tus tendencias eh, tus rasgos de personalidad that time, all to the cause. y entonces esa segunda forma de maduración del karma es que esas semillas van a madurar en experiencias similares a la causa Which is all the way you're treated by others. es la forma en que la en la que los demás te van a tratar all the way you're seen and treated by other sentient beings including the rats in your house they're your rats sorry would you mind to repeat <laughs> sorry yes. all the Okay, we'll go into more detail in a minute. Don't worry. It's called experiences similar to the cause. I'll just So one is called actions similar to the cause. Acción, una se llama acciones similares a la Or causa your tendencies. O tendencias. One is called experiences similar to the cause. Otro se llama experiencias similares a la causa. All your experiences with sentient beings, how they see you que and treat you. And that means nos even ven. the very sentient beings you're going to meet. Starting with your mummy and daddy. Empezando con tu papá y mamá. In the past life. Y la tercera forma en la que tu karma va a madurar y que estás activando antes de que cese la respiración en la is vida it called, pasada it is called environmental karma. se llama el karma ambiental. The very way the physical world impacts upon you. La forma en, en cómo el mundo físico va yeah. a impactar. We'll y, y vamos a entrar en estas tres so, formas de maduración so, del karma en un momento. So our you even in the past life. Y, y todo esto ya se ha como despertado, activado antes de que dejaras de respirar en la vida Trigued pasada. by this grasping, the eh, Activado por ese gran aferramiento. Was the karma that sent us to our el karma que, entonces tenemos el karma que nos envía Our al útero materno, nuestras tendencias, experiences, nuestras experiencias y el, el entorno ambiental. You even in the past Todo esto life. se activó, eh, se despertó antes de dejar de respirar en la vida anterior. Y desde you're on a partir pilot. de ese momento estamos como en piloto automático. Eh, dejas de respirar Go to the subtle consciousness, entras en ese nivel de conciencia y tres días después la conciencia muy sutil que lleva toda esa programación have, have eh, no solamente todo the, aquello que se ha activado but, en, antes de the respirar the sino también un montón de semillas que todavía no van a madurar Leaves the body, Entonces esa conciencia muy sutil abandona el cuerpo y entra en ese estado intermedio que es como similar al del sueño, but much more powerful than a dream. pero mucho más poderoso que un sueño. Y depende del karma creado, va a marcar que seas humano, animal o cualquier otra like cosa, nightmare or a pleasant cosa. Dream. Es decir, que tengas una pesadilla o un sueño agradable. And y en nuestro caso, When mommy and daddy into bed, cuando el papá y la mamá se juntan en la cama, what? Petri dish, science eh, en una, sí, sí. a menos eh, que haya sido fertilizado en un en una tubo de ensayo de estos, But if we were conceived in the old way, es decir, digamos que hemos sido concebidos al estilo tradicional. Mommy and daddy do their trip, Mamá y papá hicieron sus asuntos. Tu conciencia, tu cuerpo del bardo está en ese estado intermedio desesperado buscando dónde ser concebido. Y entonces esa historia kármica poderosa entre tú tu y tus padres e madura y tú corres como un imán. Y entonces eh, te diriges como un maníaco directo a, esa, a, a ser ahí concebido. And you the new you. Y entonces empieza tu nueva vida. So entonces, como el Buda dice, eh, tú no eres la creación, creo que ha dicho, de ningún otro you're ser, sino de ti mismo. I just love this idea. Eh, y me encanta esa idea. I made me. Yo me... ¿Tienes el catecismo del Sorry. Yeah, Buddhist catechism. Es como el Who budista. made me? me ha hecho? I made me. me. I like that. Me thank you. Eso. Not mummy and daddy make me. No, papá y mamá me han I'm happy for God and everything, but thank eh. you very much. I want to be, you know, I, I mean, i talk about stupid, but get my point. Okay. This is the implication of karma, not some big stick to beat you up because you're a naughty person. How in stupid? No es esa idea del karma como algo que castiga, te golpea con un palo cuando actúas mal. Eso es estúpido pensar así. Porque si yo soy el fruto de lo que yo he hecho en el pasado, what I be in the más vale que decida lo que quiero ser en el futuro and plan accordingly. y actuar de acuerdo a ello. Es una ley natural. We know this when it comes to everything we do in our regular world. Y eso es algo que hacemos en nuestro mundo común. You want a magnificent garden? Y quieres tener un jardín precioso? You don't sit there fretting, oh, what kind of garden will I get in the future? Better, you know, not like that. No vas a estar ahí quieto, sentado en tu casa pensando, oh, qué tipo de jardín quiero tener. Or I hope I have a nice, good garden in the future. O, o simplemente pensando, oye, oh, espero tener un, eh, que, que un jardín muy If bonito. If I'm a good girl, I'll get rewarded with a good garden in the future. O, si soy una buena chica, tendré un buen jardín. Creo que ha dicho no, en el futuro. It's up to you. Eso depende de ti. You learn botany. Eh, tienes que aprender. You learn to a, know what to sow. Eh, tienes que aprender el funcionamiento del jardín, sow. de las semillas que sembrar. Pero si no tienes ni idea de cómo irrigar, por ejemplo, really y eh, si no tienes ni idea no vas a ser buen jardinero. Por ejemplo, digamos que, que estás viendo que nada crece. But you've done, all, you've, done all the, you know, you've done you've made all the beautiful garden, you've, you've, you've sown all the good seeds. A pesar de haber plantado las buenas semillas, then you to tell me exactly how your garden will look in 20 years. Entonces, cómo va a, 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 a ser tu jardín en 20 años? Me podéis dar una visión de cómo será tu jardín en 20 años si simplemente lo has plantado? y no sé nada sobre una ley llamada botánica. Sorry. And I don't know anything about a law called botany. Botany, I don't know what it is. Botany. botany. botánica. Sí, yeah, yeah. Y no tengo ni idea de lo Nothing. que es la botánica. So I'll go, Wow, you're clairvoyant. No entiendo. Eh, la, la, wow. la película. Sí, sí. Esto es clarividente, pero no sé qué. ¿Hay entiendo de dónde están de de Holstein? No, I didn't go to the history of the garden. Oh, okay, so you're a great gardener. Tú eres un buen jardinero. You know the laws of gardening. Conoces perfectamente las reglas de la jardinería. You've studied it well. Lo has estudiado bien. I know nothing about gardening. Pero yo no sé nada de. I eso. don't even know it exists. This law. No ni, si, ni siquiera sé que uh, algo que llevará a cabo. I see what looks like empty ground. Simplemente veo una, un, un terreno yermo vacío. You know Pero eh, tú sabes que has puesto muchas semillas ahí. Entonces, ¿cómo va a aparecer ese jardín en 20 años? Y yo le wow, eres clairvoyante. Ah, entonces, claro, si me dicen cómo va a ser, entonces yo diría, wow, eres no, clarividente. The laws of dicen, no, cariño, simplemente sé, eh, conozco la botánica. So that's what about karma. Bueno, pues eso es lo que el Buda te dice eh, respecto al This karma. Is shocking to us. Eso es algo como impactante so para nosotros. Christian, si tú eres cristiano, it's God's job. Eh, dirías, es el trabajo so de, mind your own de Dios. ¿Eh? Sorry. Mind your own business entonces ok eh, él se ocupa de tus asuntos y yo no critico do what God says. simplemente hago lo que Dios dice y él te dará ese buen jardín job. porque es su trabajo si yo soy materialista has a clue. nadie tiene la respuesta Just fear and horror and black holes. simplemente miedo, horror y agujeros negros Now, we having panic attacks? y claro eh, no nos extrañe que luego tengamos Buddha, ataques de pánico Buda es una es una ley natural He's it to be so. que simplemente observa lo que hay so, like with entonces como con eh, learn la jardinería the laws, aprende las eh, reglas you can, you can plan your garden entonces puedes eh, tener un buen jardín it's cold science Eso se llama ciencia. Law of cause and la ley de causa y efecto. We learn is like this. Y todo lo que hemos aprendido es así. The laws of music. Aprendes las reglas de, de la música. If you apply those laws properly. Y si las aplicas adecuadamente. Like garantizado que puedes eh, tocar como Bach. You learn Bach. the laws of engineering and numbers and mathematics and, 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 and architecture aprendes eh, arquitectura matemáticas etcétera no entonces puedes construir un precioso edificio sin problema si aprendes las reglas de la tecnología you pues podrás abrir eh, perfectamente tu ipad o tu ordenador y podrás tener un aparato perfecto well, bueno, eso es lo que te dice el Buda. So Entonces, en okay, la escuela... Okay. No, no. Las cuatro nobles verdades in high que aprendemos en la escuela secundaria. First noble truth is there is suffering. La primera noble verdad nos habla del sufrimiento. Three kinds. Tres tipos. First kind. El primer tipo de sufrimiento suffering suffering. es el sufrimiento del sufrimiento. Face, es el sufrimiento que, que te da directamente. Básicamente, cuando las cosas malas suceden. Básicamente cuando las cosas malas suceden. Y antes de entrar en el segundo o tercer nivel de sufrimiento que es mucho más. Sí, obviamente no queremos el primer nivel de sufrimiento. Eh, Robado, te gusta que te roben, te maten, nose, que te den un puñetazo, que te engañen, about lower eh, Olvídate ya ni siquiera Just ni siquiera de one. los reinos inferiores, simplemente pensando no. en esta vida, la respuesta es no, no quiero eso. Oh, good, Buddha says, that's great. Y sí, si el Buda dice, la segunda noble verdad. Entonces, la segunda noble verdad. He'll tell us the causes of this, this suffering. ¿Quién nos está las de ese tipo so de obviously, if you, don't, if you don't want it, si tú no ese tipo and de you know the causes, y las causas, you'll stop doing it. Dejas de hardly, hardly very intelligent. Eh, Pretty obvious. So there's seven little things he tells us not to do. It's Entonces so simple. Hay, it's, it's, not hay, even as it's, not, it's not even as complicated as growing a flower. Es, hay siete pequeñas cosas que tienes que evitar o que tienes que hacer. Y es mucho más simple que saber crecer una flor. So, in your garden, next life, Entonces, en tu jardín de la vida futura, you want to be a human being, tú quieres ser un <coughs> ser humano. You wanna, you wanna have treat you nicely, quieres que la gente te trate bien. Healthy body. Te, quieres tener un cuerpo sano. Money in the bank, ten, Quieres tener dinero en el banco. You know, pleasant friends, amigos agradables. Intelligent mind. Intelligent mind. Una mente inteligente. Not difficult. No es difícil. There's actually seven little things of body and speech. Hay siete pequeñas cosas de cuerpo y palabra que tienes and que then observar. Three of the mind. Y tres de la mente. Ten instructions. Diez instrucciones. Ten bullet points. Diez eh, puntos vitales. Ten things to remember not to do. Diez, diez cosas que tienes que recordar no hacer. Estas son las semillas que plantas que te darán exactamente lo que quieres en la próxima vida. Que te van a decir o a, a programar exactamente lo que vas a hacer en la vida siguiente. It is not no es un castigo. It is not reward. No es una. Nothing to do with giving you or not giving you anything. No es que eluda te dé o te quite algo. You do it. Eres tú so by not killing, si no matas, you get a decent human life tendrás de nuevo una vida humana. Stealing, por no robar. Tendrás, vivirás en un lugar con suficientes recursos eh, en tu banco, dinero y demás. So the not, so each, so okay, each of those actions Cada una de estas acciones va a tener cuatro resultados. Not killing. No matar. Brings the result a fully ripened result is a human birth. <laughs> Eh, por no matar vas a tener el resultado eh, ma completamente madurado de una vida humana the to the cause of not killing, y la experiencia similar a la causa del no matar pues es comprensible tener una vida saludable y larga you won't die young, no morirás joven and you won't get killed. y no eh, serás a, de dónde te quitarán la vida la th the, the, the the, the acción similar a la causa of no matar la acción similar a la causa del no matar. En cuanto a la tendencia de no matar. Amazing. The most important one. Es la más importante, increíble. The fourth result, y el cuarto resultado, the environmental result of el, el resultado ambiental de no matar you live in an environment, es que vas a vivir en un entorno y eh, saludable con los elementos saludables. Food nourishes you. Con alimentos que te nutran and you, you know, body. y un cuerpo sano. Well, do you want that next life? ¿Quieres eso para tu vida próxima? Pues Just fácil. Don't kill honey Deja instruction. de matar. Simplemente es una instrucción. Not like no es tan complicado como la ciencia. Empieza a dejar abstenerte de matar a los seres. Okay, lying. Me mentir. Don't lie. No mientas. Result. Resultado. Well, forget the human birth. That's mainly from non-killing. Okay. Eh, olvidemos lo del el renacimiento humano. But in humano. that next human birth... Eh, pero de, en la próxima vida humana... you practice now non-killing, si si pra non-lying, si, non-lying... Si practicas ahora el no mentir... The experience similar to the cause... La experiencia similar a la causa... People will not lie to you. Es que eh, la gente... If you experience not uh, lying... The experience similar to the cause of non-lying... si la, la experiencia similar a la causa de no haber mentido es que la gente no te mentirá y la gente creerá en tu palabra environmental result? el resultado del entorno ese me ha olvidado It'll be, it's good pero es bueno <laughs> eso lo digo you, uh, uh, stealing i said eh, that one eh, okay. no say stealing <coughs> oh, no stealing stealing sí robar in that human life next life that you'll get from non killing en, es, en esa vida próxima, el resultado que obtienes es no robar. Es que te, nacerás en una familia con suficientes recursos. Get jobs eh, you'll you'll get get jobs obtendrás fácilmente trabajo. The banks will give you los bancos te darán crédito. You know, eh, bueno, la mayoría de los eh, vagabundos, por ejemplo, claro que el banco no les va a dar créditos. Like this. pues así. It's no, it's es, todo, todo, esto lo puedes encontrar, descubrir en las enseñanzas, en los textos budistas. Es increíblemente sutil como sucede. subtlety of the laws of botany, Como las sutilezas de la ley de la botánica. There to learn. Que están ahí para que nosotros aprendamos. These are the you Estas know? son las instrucciones fundamentales. About, eh, pero habiendo pensado en ellas. One takes as one's working hypothesis. Eh, uno lo toma como hipótesis de trabajo. That's what as a Buddhist. Eso quiere decir ser budista. Eso es lo que quiere decir budismo. Y eso depende de nosotros. So action, Cada acción bad, buena o mala, necesariamente, necesariamente trae sus propios resultados. Esa es una ley natural. Not punishment. No es un castigo ni premio. Now, está ahí running the show. No, eh, nadie está ahí dirigiendo eh, el Cotarro, yeah. nuestra vida. ¿Comunicamos? Any ¿Alguna pregunta? Yes. No, 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 ¿No, no hay manos. No ah, yes? sí. Vale, vale, ok. Sí, espera, ahí va un micrófono. Que No sé si es ajustada la, la pregunta, vale. pero a mí me, me llama la atención. okay, i don't know if the question is appropriate or not, but okay. uh, i want to yes. uh, to uh, some clarification. Yes. How, what is happiness for buddhism? okay, easy, Fasil. easy. it's a positive state of mind. it's state of negative state of mind is suffering. It's called, well, the presence in your mind of a but, predominance of virtue, La presencia predominante en tu vida de virtud. Right there, that's happening. Cuando eso está ahí presente, eso es felicidad. And then acting upon those y actuar de acuerdo a esas cosas virtuosas te causa acciones that benefit others, que benefician a los demás. More in your mind, entonces, eso eh, plantas así más señas en tu mente de virtud que que madurarán en el futuro, this, we're now, uh, good, good que, que es good body, de lo que estamos health, hablando ahora, con buenas, the con buenas experiencias, buen cuerpo, buenas circunstancias, eh, que, que serán el resultado de esas virtudes de tu vida. So, otra forma de decirlo, pensamos is, que. Is when, when Normalmente pensamos que felicidad es conseguir lo que el apego quiere. Y en realidad, de acuerdo al budismo, eso estaríamos hablando de ese nivel más sutil del sufrimiento, we'll el sufrimiento del cambio que hablaremos luego. Pero para el Buda, felicidad. Es aquello eh, es lo que eh, lo que va en lo que vas a experimentar o vas a acabar As you get rid of and the other en la medida en la que vayas liberándote del apego y los otros engaños so, la felicidad final y verdadera para de acuerdo al Buda es un estado de gozo de la mente libre de engaños It's a es un estado bliss. natural Literally happiness or bliss are synonymous. Eh, y sería sinónimo, felicidad o gozo. Pleasant feelings. Sensaciones agradables. Como ayer hablábamos en grouping. budismo, se hablaba de cinco factores mentales omnipresentes. One of those is called feeling. Uno de ellos es la sensación. Eh, que tiene una definición muy específica que no es en la misma forma eh, que normalmente eh, la, la misma connotación de not, not decimos, equivalent to sensaciones emotion. no es equivalente a emociones In, throughout the day, durante el día we're having trillions of these moments of tenemos feelings. trillones de momentos de sensaciones y solo son de tres tipos Happy feelings, eh, sensaciones or felices pleasant, o agradables o suffering o de sufrimiento y desagradable. O ninguna de estas. Dos. Entonces, eh, dejemos de lado las sensaciones que nos preocupan. Eh, aquellas que nos preocupan son las sensaciones agradables o desagradables. So feeling, Entonces, cada segundo de nuestras sensaciones agradables, ya you know, hay miles de, de, de ellas en un segundo. Es el fruto the de las muchas semillas kármicas plantadas en tu mente en el pasado. Every moment of your suffering feelings, Y cada momento de tus sensaciones as many de many sufrimiento. That, that are, to, as many moments of them that are, Tantos momentos como haya. the fruiting of as many negative seeds from the past. Es el fruto de muchas semillas negativas del pasado. So the happy, happy, feelings, de sensaciones agradables, felices, is the fruit of virtuous actions. es el fruto de acciones virtuosas. Happy eh, sensaciones eh, infelices, the fruit of es el fruto de acciones negativas. Cuando cortamos con todos los engaños en nuestra mente y logramos el nirvana. That's literally the meaning of happiness. Eso es literalmente el significado de felicidad y eso es continuo. And it doesn't change no cambia. In suffering. En sufrimiento. Which is how it is for us now. Que es como eh eh cómo lo ve el budismo. Exactly. Que queda claro. Yeah. Okay. okay. Good. Okay. okay. Any other questions? Yes. Any other question yes. and if you don't mind later on we do the break. But I'm oh, so sorry. Yes. No, no, no problema, no problema. Uh, another question? Okay. Perdona. Oh, perdona. Ella ha dicho que había siete cosas para eh, hacer en esta vida y obtener los resultados en la vida futura. Y ha dicho no matar, eh, mentir, robar y, y ya no sé los otros cuatro. Vale. You mentioned the seven little things we yes. have to yes. uh, abstain and Work. we have to create for a yeah. good human Uh, the seven little things yeah. for the in the future to have a good life yes then you just mentioned not killing okay, I did, uh, yes. in fact there's a list of ten De hecho, la lista no son solo siete, diríamos que serían diez. Las primeras siete son acciones de cuerpo y palabra, three, y las últimas tres it, es la forma en la que lo he dicho, sería los comienzos de empezar a trabajar con tu mente. You really start to que realmente no empezamos a, a trabajar sobre nuestra mente hasta ese nivel de escuela ya. Yeah un poco superior en la escuela secundaria en los que empezamos a conocer sobre nuestra mente y ser nuestros propios terapeutas. So, entry level Buddhism, Entonces la, la, el nivel de principiante mm -hmm. en el budismo. Don't kill, no mates, don't steal, no robes. I y no te lances sobre la pareja inapropiada. On yours or take else's. Ya sea que te <laughs> e engañando a, a otro o que te engañen, creo. Que the, the y las, últimas, eh, si las siguientes cuatro tienen que ver con la palabra que nosotros humanos somos muy buenos en ello. We porque, ok, no vamos por ahí matando y violando al personal. You know, so entonces, estas don't cuatro lie. de la palabra son: no mientas. Don't about no eh, estés ahí perdiendo el tiempo eh, hablando sin sentido. And then, and then don't use, don't abuse no abuses eh, con tu palabra their faces, eh, su, en sus rostros. Ni hables de cosas negativas de las personas a sus espaldas. I think this is one of our worst. Y esa es una de las peores. Impact, you know, que no pensamos, no somos conscientes <coughs> del impacto negativo en nosotros. Pensamos incluso que es virtuoso. You know, you no podemos esperar a, a volver a casa del trabajo. Y poder hablar al, al marido de esa compañera terrible de trabajo. No podemos eh, refrenarnos and de hablar a, a, de, a de hablar a una hermana lo negativo de la otra hermana. You can't wait to talk to your no podemos esperar a hablar a nuestro amigo a husband. nuestro amigo eh, del, o la amante del marido. Y a todo el mundo hablamos mal de nuestros políticos. I mean, first la principal razón por la que Luda dice no robes, eh, no mates, eh, don't kill, don't steal, Lie, don't steal. y example, no mientas, por example, ejemplo, eh, o oh, oh, estas siete. The he says not to do them. La razón por la que no lo has de hacer because, what, baby, es porque esto te va a dañar. This is the one to y eso es difícil de like ver. Point out. Es lo que intento señalar. Yeah, yeah. So the last tres y las últimas the tres so, tienen que ver con la mente, the, the con el nivel burdo de apego, craving. El aferramiento, the level of la codicia, vaya, el, el nivel burdo del enfado, you know, malicia, es esa incapacidad so de erradicar ese deseo en tu mente de que la persona sufra. Y el nivel más burdo de ignorancia, ojo por ojo. You know that one, and then or, or racism, sexism, really fundamentalism—that narrow-minded, ignorant. O type esa of mind. mente estrecha y fundamentalista respecto a las cómo existen las Attempting cosas. Attempting to refrain from these ten. Entonces, al menos eh, abstenernos de estas diez cosas. Okay, of course, you, if you've taken refuge, si tomas refugio, you then do it in the context of vows. Entonces, todo esto lo haces en el contexto de los votos, y hay cinco votos, so tasty, so que son tan sabrosos, tan poderosos. Eh, sorry. El Buda le encanta los This votos. Y entonces, en They're cuanto a estos 10, estos no son votos, decision son decisiones para utilizarlas como bases en tu vida. Path, y cuando eh, tienes un compromiso you más serio con el camino, Buddhist, budista, y te decides eh, establecer ese compromiso, tomas refugio con alguien que representa para ti el Buda. Y cuando estás you can, eh, preparado, tomas los votos laicos. Now, lo, los votos es algo. Bueno, all, en principio, se you. dice que cuando tomas votos, a los votos se les considera forma sutil que con clarividencia For se buddha, pueden ver. Por el buddha, hay algo increíble sobre admitirte, en su knee, en frente de alguien, vowing: I will never kill until the day I die, I will never steal, I will never lie, etc. Porque hay un poder increíble. Eh, el Buda dice: en ese arrodillarte delante de aquel que vas a tomar los votos, al que le pones por testigo y te comprometes de que nunca vas a matar, nunca vas a robar, nunca vas a mentir, etcétera. So like Como con una acción negativa, por Let's ejemplo, like digamos matar. Obviously, a person whose job is to kill. Obviamente, para alguien cuyo you know, trabajo es matar, eh, un, pes, un, pes, the, un pescador, the karma they el karma que crean es mucho más profundo que el karma que uno crea si mata de vez en cuando porque esa persona se define a sí misma en cuanto mm -hmm. a esa función de pescador Same with lo mismo con la moralidad good is ser bueno está muy bien pero si simplemente eres una persona libre del contexto de los votos so no, no really, tienes tanto poder so to entonces es muy útil comprender estos aspectos técnicos y la única razón por la que yo soy monja es por esto. Porque no desde luego no es de atractivo llevar estos. Bueno está bromeando porque ya está muy contenta. De ser está muy contenta <laughs> de ser monja pero antes decía eso que no es anyway, mejor llevar. Bueno, me okay. <laughs> no I just don't finish and that's <laughs> <You continue. laughs> Oh, no, no, Yo continúo. Oh, no problem. I'm sorry. no rush Bueno, simplemente que estaba bromeando que la su razón principal de ser monja es desde luego por los votos, no por tener que llevar unas ropas arcaicas, etcétera, aunque realmente está muy bien tener la, eh, la cabeza rapada, etcétera. I from last time I was here. Me acuerdo la mm -hmm. última vez eh, alguien aquí me dijo que estaban mirándolo en YouTube. Y que era terrible porque la pobre Paloma estaba hablando simultáneamente con, eh, a la vez que ella hablaba. No, 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 no. Ya, ya, bueno. bueno <laughs> okay, so listen to this, what says. Entonces, escuchando lo que dice la Mazopa, said, dice: podemos tener una persona que haga muchas prácticas, pero no not tiene ese voto de no matar. Y tenemos otra persona que sí tiene ese voto de no But matar, doesn't do much other practice. pero no hace mucho de las otras no prácticas. Question. Entonces, sin duda, la segunda persona, la que tiene solamente un voto y no hace tantas prácticas, crea un karma mucho más virtuoso y purifica más su mente Because of the power of vows. por el poder de los votos. And this is the logical reason. Y esa es la razón lógica. Okay, remember, intention recordar intención is the meaning of karma. es el significado de karma intention i will en la intención yo lo haré o That's yo quiero eso is the beginning of the comic process eso es eh, lo que pone en marcha el proceso yeah. kármico so you could argue okay never mind we'll go into that later so then here we are sitting in this room aquí estábamos sentados en esta habitación and we're not killing y no matamos but in our mind there is no intention i will not kill pero, sin embargo, si no has tomado el voto, en tu mente no está esa intención de no voy a matar. Obviously not. Obviamente no. There's no mouse there to avoid killing. Aquí no hay ningún ratoncito que, del que puedas tenerme de matarlo. Again, I'll say it. Y de nuevo digo, We're nice right now. Eh, eh, somos personas agradables, puede haber muchas personas buenas. Por la, y la principal razón es por la virtud del pasado. We the to be in a place. Tenemos el karma de estar en un lugar uh, you know, pacífico en las que los mosquitos y ratas no nos atacan. So Entonces podemos estar tranquilos. Pero no quiere decir que estamos, okay, dama, eh, estamos teniendo, vi, eh, generando virtud. Vale, cierto que escuchar al lama mm -hmm. es virtuoso. Now, eh, ser virtuoso ahora es tener pensamientos virtuosos es tener pensamientos virtuosos. So the, like before, Como dije antes, una de las causas poderosas de tener este cuerpo humano es la, la eh, decisión intencionada de no voy a matar. Y la única, en las únicas ocasiones en las que tienes esa intención, si no tienes los votos. Cuando encuentras la rata, la cucaracha, la hormiga And you decide. y decides en ese momento. No lo voy a matar. Then you create some virtue. in your mind. En ese momento estás creando esa virtud, estás programando así tu mente. As says, pero como la mazo dice says, y como dice Buda. in front of somebody who represents the Buddha for you. Cuando tú te comprometes en frente de alguien que está como representando al Buda y, y le dices, I die, hasta que muera, I will never kill. nunca mataré. As, as well as the eh, 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 así como el resto de los votos every day, y así cada día this, tu mente está eh, eso está en marcha en tu mente day, y especialmente al final del día powers, aplicas los cuatro poderes opONENTES we'll que hablaremos de ello y como dice la mazoparrimente, las 24 horas al día, incluso aunque tú no estés pensando en ello, estás de fiesta con la novia del momento. Eh, eh, estás durmiendo, no importa, such, el poder de los votos es tal que cada segundo que lo mantengas, puro, cada momento, cada segundo que esté en tu continuo mental, powerful, estás creando in, 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 in gran, muchísimo karma virtuoso And y, your mind. y purificando tu mente. So it's like insane not to live in Entonces, eh, comprendiendo esto es not eh, es loco no tomar los votos. We'll this. This podéis this. esto, is teaching. This is It's an easy way to practice virtue. Es una forma tan fácil de practicar ya que claro que la mayoría de nosotros no tenemos la realización de la vacuidad y la bodhichitta. La mayoría de nosotros no vamos a estar todo el día en la montaña meditando. Most of us are living ordinary samsaric lives. La mayoría de nosotros te llevamos una vida samsárica. So Entonces tenemos esos métodos hábiles que nos van a ayudar know? a que, hacer que nuestra vida sea activamente positiva. Actuemos de forma positiva, Which means que quiere decir thoughts, pensamientos virtuosos, seguidos por acciones de palabra y cuerpo, alimentadas o reforzadas por el poder mm. de los votos. Yeah, yeah. I'm so sorry. Sí. Have a quick break. We have so much more to talk about. 15 eh, minutes de para de descanso. Okay.